no sé qué chico te dijo. Ninguna autoridad sabe. Ninguna autoridad, y sí voy a no saber si hay un muerto y hay un vivo, ¿no? Pero bueno, cuando ya están en el señor señora, dando los datos, nosotros que vamos a dar, nosotros como cojudas, cuyaneras. Ustedes están esperando el nuevo mercado. Claro, pues nosotros estamos esperando lo que nos hagan, lo que nos hagan. Miren, esta lluvia cómo estamos. Lugar si voy a hacer. No, no quiero que nos rellenen, ¿no? Para rellenar un poco de tierra. Para donde también. Ahí sí, ahora una chica se arrojó. No es una necesidad, señora. No se nos va a responder bien la pobreza que estamos. A la vez agradeciéndole por esta nueva entrevista. Y aquí viendo pues, el problema que nos está pasando aquí en esta calle, en la calle Santa Teresa, del sector B2 de nuestro asentamiento. ¿Cuántas son las calles afectadas? Estamos en la calle Santa Teresa. Las calles afectadas es la calle Santa Teresa, la calle Santa Isabel y la prolongación también de la Santa Teresa. Son las calles que más son afectadas. Lo que pasa es que en el primer momento sí hemos tenido el apoyo de acá de la municipalidad con un relleno. Pero yo, para mí, lo que veo mejor es que porque aquí hay un canal donde esta agua se puede derivar allá. Encauzar, ¿no? Encauzar esas aguas, por ejemplo, con una máquina para que ya esa agua vaya hacia ese canal y escurra hacia el canal vía que viene. Porque imagínate, toda esta agua se empoza, entonces eso es lo que queremos. Encauzar es la solución más inmediata ahorita, teniendo en cuenta de que el proceso lluvioso va a continuar. Claro, porque además, mira, ustedes como ustedes, periodistas que saben todo, esto está declarado en emergencia. Y si está declarada emergencia, pueden darle ver esta cosa. Para mí, mejor sería que el cauce se lo estén llevando con una máquina hacia ese canal que viene, que va hacia el canal Ceneguío. Entonces sería la solución más momentánea y prevista, porque supone que aquí a 2 días vienen las lluvias más fuertes. Entonces, ¿cómo va a ser esta eso gente? Se va a inundar. Se va a inundar. Por ejemplo, la gente no puede salir a trabajar, ¿no? Entonces, las motos, miren, si usted ve las motos que son de trabajo, no pueden sacarlas. Nuestros maridos están aquí, ¿ves? Porque no pueden salir las motos. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos la solución más inmediata. Sé que lo que es. Por ejemplo, el otro estuvimos acá. Ejemplo, necesitamos que ese canal que viene de Ceneguío lo desembrocen de esa totora. Porque esa agua no la deja escurrir. Me dice el gerente, me dice, no, es que va a haber una obra que va a ser en mayo. Pero está bien, pero hasta en mayo pues no voy a esperar. Y además, no, lo que queremos es que sea si haga un mantenimiento de esa totora adelante, ¿no? Y para que solucione, porque así con echarle relleno, no va a solucionar. No es la solución. Claro, lo más correcto y lo más posible me creo que es encauzar para llevarlo al canal. Como una medida inmediata encauzar el agua. Para evitar este tipo de problemas. Ahora, por ejemplo, hay medidas, ellos tienen técnicos, lo que pasa es que no vienen acá los técnicos de la municipalidad. Por si acaso puede poner por un costado, más que sea llevarle una pequeña zanja a un costado y llevarlo hacia allá, para no malograr todo. No les cuesta nada venirse. No les cuesta nada. Claro. Mire, ve. Aquí de toditos, pero no ha llegado ni un regidor se ha aparecido. Ni un regidor. Hasta el momento nada. Ni un regidor. Solamente el único que estuvo aquí fue el señor gerente que estuvo aquí, que creo que había dejado por un momento su casa, pero ya retomó. Y de ahí, ningún regidor. Pero si ustedes vean donde recorren a otros asentamientos humanos, sí están presentes los regidores. La foto, la eso, pero. Si hay una entrega de ¿Usted siente que hay favoritismo debido a que el otro día lo encontramos en los pasillos de la municipalidad? Usted tenía una reunión y prefirió atender a otro dirigente que a usted. Claro, por eso le digo. A veces gente acá mis moradores me dicen, como dirigente no gestiona nada, pero como ustedes periodistas siempre me ven en los pasillos de la municipalidad. Pero desgraciadamente a veces no solamente son algunos dirigentes que son atendidos. Por ejemplo, como la otra vez yo le dije, le mando un documento donde quería hablar con el señor alcalde para ver esta problemática. ¿Cuál es la respuesta que me dan? La respuesta me dan es que eso tiene que verlo en el presupuesto participativo. Y ustedes bien saben que en periodista el presupuesto participativo solamente es para ver obras priorizadas, claro. No para ver otros temas. Y el ejemplo, yo lo que quería no ver es, por ejemplo, para hablar sobre este problema. Mire cómo está, mire. Mañana que venga y llueva vuelta, mire cómo se va a estar esto. Buenos días, antes de todo. Aquí estamos en la calle Santa Teresa, que en realidad estamos nosotros llenas de agua. Nuestro esposo no puede salir a trabajar porque las motos están paralizadas. No podemos salir a trabajar. Yo soy una de ellas que yo también chatarreo. Mi triciclo está de parada porque no hay pase. Ahora yo le pido al alcalde que por favor los haga caso y que venga, siquiera venga, así como les ha dado nosotros votos. Venga, que venga acá, porque nosotros damos votos para que él se siente. Pero mire, ahorita se ha olvidado. Acá pasamos, aquí hay votos.
minutos acá de venir, claro. No, no puede salir de la calle. Nuestros hijos están ahí, ve. Hay bastantes zancudos, mis zancudos. Hay bastantes zancudos. Vamos a la posta, nos quieren atender. No solamente que nos den una opción de la recién atendida. Pero mira, la opción no es agua. Huye, porque si es los regidores, ¿dónde están? A ver, porque ellos son los que tienen que venir a ver. El alcalde manda a los regidores, ¿acaso ve? Nada, ni el regidor, nada, pero cuando quieren un voto, ¿cómo viene por aquí? Que nosotros no quisiéramos. Queremos, por favor, que funcione este problema de estas aguas hervidas, porque este es todo peligroso para los muchos niños que hay aquí. Hay bastantes zancudos, pero ni siquiera viene nadie a siquiera atendernos a nosotros.